El 20 de mayo de 1985, gracias al esfuerzo conjunto del gobierno de los Estados Unidos y la Fundación Nacional Cubano-Americana, se creó Radio Martí. Castro, no. Desde el corazón de Cuba, una nueva generación de opositores, activistas y miembros de la creciente sociedad civil independiente celebraron, junto a los cubanos del exilio, el 36 aniversario de este histórico hecho. Hoy hace 119 años Cuba logró su primera independencia. La lucha para la libertad todavía sigue en esa tierra que fue una vez una patria con promesa. También hoy conmemoramos todos los patriotas valientes que han luchado por la libertad del pueblo cubano. Muchos han dado sus vidas por librar a Cuba del régimen brutal, diabólico y comunista de Castro. Espero que en mi vida alcanzaré a ver una Cuba libre y democrática, la bella tierra que dejé en 1960. Los métodos y formas de la dictadura no faltaron en esta fecha histórica. Además de recrudecer la vigilancia policial, bloquearon el acceso a Internet de muchos activistas y comunicadores dentro de Cuba. Así quedó plasmado en el Twitter de Joanny Sánchez de 14 y medio. Nos cortaron el acceso a Internet desde los móviles en este 20 de mayo, a 119 años del nacimiento de la República de Cuba. A pesar de las interferencias, miembros de la oposición cubana lograron unirse a estas celebraciones y enviaron alentadores mensajes a nuestra institución. Radio Martí es como aquella Radio Europa Libre que tanto ayudó a los pueblos tras la cortina de acero, a los pueblos que sufrían el oprobioso yugo comunista, hoy por suerte libres hace 3 décadas. Radio Martí debe continuar acompañando al pueblo cubano hasta tanto alcancemos la democratización de nuestra patria. Félix Navarro, presidente del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, hizo un importante recordatorio. Y en el 1985 se funda Radio Martí, la emisora de libertad, una emisora que transmite hacia Cuba, emisora que es el alma de la nación cubana. Realmente nos sentimos muy regocijados con este proyecto que ha sido siempre la voz donde hemos podido difundir todo lo que pasa dentro de la nación cubana. Gracias a Dios que iluminó a estos hombres fundadores de estas 3 fechas memorables del 20 de mayo. Para los cubanos. Por su parte, el presidente de la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI, Nelson Gandulla, agradeció a Radio Martí la visibilidad que ha dado a los problemas de esa comunidad. Radio Martí nos ha ayudado a visualizar la problemática LGBTI dentro de la isla, nos ha ayudado a denunciar el acoso y la discriminación que esta comunidad sufre por parte de la dictadura y del régimen cubano. Por no dejar de mencionar, otros funcionarios marcaron en sus respectivos twitters la fecha, como fueron el senador Rick Scott y el gobernador Ron DeSantis, ambos por el estado de la Florida. Salvador Blanco, Noticias Radio Televisión Martí.